We know only too well that what we are doing is nothing more than a drop in the ocean. But if the drop were not there, the ocean would be missing something. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por tu Hijo Jesús, quien lo ha dado todo por nosotros, Señor, hasta la última gota de su sangre. Nosotros, tus hijos, Señor, te glorifiquemos en todo lo que hacemos, Señor. Que si tomar una ola te lleva a la gloria, Señor, hacerlo para ti y no para los hombres. Ayúdanos a ser luz y la sal del mundo, Señor, para que el nombre de tu Hijo Jesús sea dado a conocer hasta el fin del mundo, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. If you've experienced the thrill and excitement of dropping in on a wave, you know the feeling that it brings. The power of the ocean pushing you effortlessly, soaring above the water while at the same time feeling so insignificant in comparison to the expanse of the sea. This joy that you experience quickly becomes a passion, which in return becomes an obsession. And as a result, a community centered around the love for the freedom found in surfing is born. Un día después de una fiesta a la que fui, amanecí hasta las 6 de la mañana. Me desperté totalmente intoxicado. Vine para la playa y había un muchacho sentado leyendo la Biblia. Y le pregunté qué estaba leyendo y me dijo que estaba leyendo la Biblia. Y me preguntó que si alguna vez la había leído y yo dije, no, realmente ni me interesa. Y él me dijo, qué extraño que no te interese porque yo he venido hoy porque el Señor va a cambiar tu vida. My life was a life of drinking, drugs, partying, girls, lies. I don't even know how to change my life. I've been doing this 20 years. Both mothers of my kids called me, telling me that they had nothing to eat, that they were broke. I was asking God, like, I need help. I needed to find a way to find some money, and I needed $400 so they could have food in their house. I was really like, God, please help me. At 4 o'clock in the afternoon, I was gonna go and shoot myself. I can't live like that. With my shotgun in my mouth, in my house, feel really high from the blow, and don't do it. I was hopeless. I lost my family, I lost my business. I'm gonna shoot myself tonight. So I came to the beach, expecting a miracle. Bueno, no, estaba un día bañándome en la casa y escuché algo como una voz que me dijo claramente que fuera y le diera esta cantidad de plata a él, que realmente la necesitaba. Y yo decía, pero es una locura, ¿verdad? Nunca había escuchado algo así. Yo creo que esto es de Dios y nada, y fui ahí a Avellanas. Fui únicamente a eso. Y él estaba ahí en la playa. Me lo encontré, ¿verdad? Estaba como terminando de trabajar sus lecciones de surfing. Some stranger came to me and says, man, can I tell you something? I said, yeah, what's up? And he says, I don't know why, but I just want to tell you that God loves you and God forgives you. Lo saludé y le dije, bro, Dios me puso en el corazón darte esto. Pero sí, entonces le di esa plata y él estaba como, bro, digamos, esto fue un milagro porque era exactamente lo que necesitaba para terminar el mes, para salir con el mes bien, entonces. And then I was counting the money. I have exactly $400 for my kids. And that changed my life. God used a some stranger to tell me that he loved me and he forgave me. And right away I knew that was God crying and say, God, this is it. I want to know you. I want to follow you.
Sí, increíble. Dios trabajando, ¿verdad? Y moviendo las fichas, yo creo, en la vida tanto de él como la mía, ¿verdad? Porque a mí nunca me había pasado algo así. The stories that connect the leaders of Casa Vida Church together are nothing short of a miracle. There is no question that there has been divine intervention to bring this group of men together to help build this church. En Costa Rica, Dios ha puesto en mis manos, en nuestras manos, en el equipo, un movimiento de iglesias en las zonas rurales y costeras que se llama Iglesias Casa Vida. Esperamos con ansias y oramos por el futuro que Dios tiene, ¿verdad?, para expandir su reino a través de la iglesia local y ojalá a través de las Iglesias Casa Vida. Within the mission of Ride Nature, our hope and prayer is to see churches planted, developed, and ultimately to multiply all around the world. But finding a church that understands the culture of action sports isn't exactly an easy task. Lucky for us, this was not the case with Casa Vida. Pascua y por qué Dios la pone como un estatuto permanente para que todos la practiquemos. Aquí inmediatamente podemos preguntar. The church is not a building made up of walls, nor man-made attempts to hold inside the power at work within it. We as a body of believers make up the church, and the reach extends far past any walls that may exist. So about 10 years ago, we had an outreach on the beach, and the intention of that was really to start gathering here at the skate park and just meeting with the kids, reaching out to them, and that's pretty much where the church started. We just realized, man, we didn't want to impose on them, but that's really who we wanted to reach out to. You know, that first season, we just saw a lot of blessing, a lot of, you know, people coming out, wanting to listen to the gospel, And then God just started working through that. It was our outreach in the community that would then lead people to the Bible study. Fast forward to today, we're just looking at, you know, how God can use us in the community in any and every way. We just want to be impactful. To love intentionally and be committed consistently creates not only an impact in the lives of individuals, but a movement that spreads across the community. We naturally extend to others the things that we enjoy, but we can only enjoy the things that we experience. Muchos problemas, mucha calle, mucha pelea, mucho enojo, mucho comer para no ser comido. Y una ira que tenía dentro de mí que no sabía cómo controlar. Después conocí el surf, pero igual empezaron el enojo, volvió a entrar adentro del surfing. Y a pelear por olas, a asegurarme de que las personas supieran de que esta era mi playa y que ese es mi territorio. Lo mordió un tiburón y a mí me tocó venir y ayudarle y el niño murió 3 días después y empecé a preguntarme, ¿ese puede ser tú? Él fue su primera vez en la playa, yo todos los días y oré por el muerto, pero el Señor me dijo, Él trajo a mi mente un entendimiento para escuchar su voz que decía, no se preocupe por él. Usted no sabe dónde está él, usted. A usted, ¿a dónde va a ir? Me dijo que el Señor tenía cosas buenas para mi vida,
que él me tenía un regalo en su Hijo Jesús, por medio de la gracia, para que pueda ser salvo de mis pecados y para que no tenga que tener miedo de la condenación ni la muerte. Y eso explotó mi corazón, mi mente, todo lo explotó por lo que he visto desde ese momento hasta hoy, que ese fue el día que el Señor rescató mi alma. Que no hay lugar en donde se pueda encontrar la esperanza si no es en Jesucristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque poder de Dios para todos los que creen. Ahora mi propósito es servirle al Señor, ¿verdad? Es quien me da pasión para vivir, llevar el Evangelio hasta los finales de la tierra. For us as an organization, a team made up of surfers, skaters, wakeboarders, and snowboarders, of course we want to share the joy that is found within these sports with others. But the greatest thing that unifies our team and those that we get to partner with globally is the change that we've experienced in our own lives because of the love and grace found in Jesus.